Este ejemplo a mí me gusta mucho porque representa muy bien cuál es el objetivo de Community. Es llevar el mensaje claro, sin importar la distancia, sin importar el clima y sin importar también tampoco las condiciones adversas. Por ejemplo, en una pista de carros, el volumen que generan los motores y demás cosas es demasiado alto. También el ruido de la gente, ¿no? Eso también es demasiado, demasiado alto. Entonces, el sonido que proviene de los altavoces debe estar por encima, muy por encima de todo ese ruido, de los motores, de la gente, para poder llevar el mensaje con inteligibilidad y también a la distancia y a la cobertura adecuada. ¿Okay? Vamos a retomar, si bien Community tiene una gran proyección en venues de mediano tamaño y de gran tamaño, no por eso solamente nos vamos a enfocar a eso, sino que hay soluciones para todo tipo, para auditorios, para salas de conferencias, para lugares de entretenimiento, salas de concierto y demás cosas. ¿Y por qué hago énfasis o este recorrido en el distinto grupo de altavoces? Pues es porque aquí surge la necesidad, ¿no? Cada uno de los altavoces de Community tiene una característica distinta. Esta característica está dada, como por ejemplo nosotros podemos ver aquí en la serie R, que es una familia de altavoces, la más exitosa de Community quizás, ¿no? Donde podemos ver que hay soluciones para música premium, soluciones para voz y música, ¿no? Soluciones para proyección de voz y subwoofers. En esta familia es donde se encuentran los altavoces que tienen mayor alcance de Community. Estamos hablando que va desde el altavoz más compacto, que tiene una distancia de tiro de 10 a 15 metros, hasta el más grande, que tiene una distancia de tiro de más de 200 metros. Entonces, aquí hay altavoces que utilizan realmente grandes potencias, ¿no? Para cubrir esos alcances, para tener esa respuesta en frecuencia, dedicada ya sea para voz o para música, o también para voz y música, ¿no? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es las necesidades, las di distintas necesidades que van teniendo cada uno de los altavoces, para que entendamos entonces a partir que esas son las distintas razones de ser ahora de los amplificadores. En este caso, la serie WET, pues no exige tanta potencia, pero sí exige demasiada calidad en la reproducción. Sobre todo, la característica de estos altavoces es tener una reproducción musical del tipo hi-fi en un sistema de audio profesional, ¿no? Entonces, aquí es muy importante con qué lo voy a alimentar para mantener esa reproducción del nivel hi-fi, ¿no? Estos altavoces, como les digo, no son tan potentes, pero sí exigen demasiada calidad, ¿no? Para ser instalados, por ejemplo, en parques temáticos, estos están en Xcaret, en barcos temáticos, también en pabellones o fuentes, ¿no? Sin embargo, también existen otras series, sobre todo que exigen demasiada potencia. Una son la serie Entasis, precisamente la serie FR, que son columnas de alta potencia, que alcanzan distancias de más de 30 metros. La serie V, que son altavoces de fuente puntual que nosotros podemos aplicar para bares, para antros, ¿no? Estas fuentes puntuales son las de bajo costo de Community. Y aquí podemos usar dos vías, tres vías, subwoofers dobles de 15 pulgadas. Entonces, también se requiere mucha potencia, ¿no? Y también se requiere que ese ajuste entre vías, porque hay tops que están a dos o a tres vías, que todos esos ajustes y todas esas conexiones sean lo más eficientes posibles para una buena reproducción de frecuencia. La serie I, justamente, es la serie que exige mayor potencia y también mayor precisión en cuanto a ajustes de cortes, cuando los subwoofers se pueden usar a 100 Hz, a 80 Hz en el corte, o los tops también. Hay modelos que se pueden usar a dos vías o a tres vías, se pueden biamplificar, se pueden triamplificar. Todo eso requiere ajustes increíbles para tener esa experiencia de emoción que la música nos genera, ¿no? Entonces, este es el tipo de condiciones que los altavoces de Community exigen. Y que en el pasado siempre había que buscar un fabricante de amplificadores que nos diera el rendimiento, que nos diera la potencia, que nos diera la capacidad, ¿no? Sin embargo, eso tal vez hacía un poco pues, laborioso el asunto de estar machando potencias, estar machando impedancias y demás cosas.
Un ejemplo claro de la eficiencia que ahora tenemos es justamente en la serie IB6, donde un solo canal de amplificación de la familia ALCD Community me permite conectar hasta 6 cajas del IB6 del arreglo lineal de Community. Entonces, para que vean más o menos y tomen en cuenta las dimensiones de potencia que vamos a ver y de capacidades que tienen estos amplificadores. No están completamente dedicados a machar con cada uno de los modelos, no importa si son altavoces de plafón o el arreglo lineal, el IB6, que está dedicado para salas de conciertos, para teatros, para clubs nocturnos, para cualquier lugar, 100% para audio instalado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características generales de estos tres modelos? ¿No? Estos tres modelos están basados en una selección simple. Esto significa que siempre voy a tener a la mano el modelo de altavoz con el modelo de amplificador listo para ser compatible uno con otro. La amplificación está definida para cada uno de los modelos. El acceso es muy rápido y muy fácil. Me voy apurando para que ustedes puedan ver el software, que creo que es lo que mejor muestra en este momento qué hay y cuál es la capacidad dentro de los amplificadores, ¿no? Los limitadores de protección están optimizados de fábrica. Es muy importante que establecer que el amplificador, a pesar de que tiene indicadores LED en color verde, amarillo y rojo, nosotros normalmente pensamos que el indicador amarillo y rojo ya es que las cosas están muy mal, ¿no? Que estamos distorsionando y esto va a sonar mal. No, en este caso, simplemente y todas las veces es limitación, nunca es distorsión y vamos a ver cómo funciona eso. Los tres modelos se integran con Dante, tienen una tarjeta Dante integrada, además de las conexiones analógicas. Entonces, es muy fácil integrarlos a un sistema de las exigencias actuales, ¿no? Ya ahora Dante es el protocolo de comunicación de audio el más usado y el que durante muy poco tiempo va a ser exigido en todas las instalaciones profesionales de audio permanentes. Entonces, vamos a comenzando con el modelo más pequeño, es el ALC404D. Este es de 400 watts por canal, son cuatro canales. Esos 400 watts yo los puedo utilizar a línea de 70, a línea de 100 volts, a 8 ohms, a 4 ohms y a 2 ohms. A 2 ohms son perfectamente y completamente estables. El amplificador en ningún momento se ve reducido en rendimiento, ¿no? Al contrario, es increíble cómo funcionan y la estabilidad y la capacidad que tienen estos a 2 ohms, ¿no? Este amplificador, por ejemplo, está dedicado a las series compactas de las distintas familias. Puede ser la serie R, la serie I, la serie V, la serie E, la serie D y la serie W. Ahora, ¿pero qué pasa cuando las aplicaciones, y no solo las aplicaciones, sino también los altavoces requieren más poder? Pues tenemos dos opciones. Una de ellas es el ALC1604, el cual es de cuatro canales y es de 1600 watts por canal, que también están disponibles a usarse a línea de 70, a 100 volts, a 8 ohms, a 4 ohms y a 2 ohms. Esto está, o este modelo está dedicado ya a los modelos de gran formato de la serie R, de la serie I, como el IP6, el IP8, incluso se puede usar con el arreglo lineal, ¿no? Dependiendo el número de cajas. Se puede usar también con la serie Entasis FR y con la nueva serie L, que próximamente veremos en México, espero en poco tiempo. Y si aún requerimos más poder, pues tenemos el ALC3202, que este es el único que es de dos canales nada más, pero cada canal es de 3200 watts, que también puedo usar a línea de 70, a 100 volts, a 8 ohms, a 4 ohms y 2 ohms. Este está dedicado principalmente a ¿con qué se le saca todo el jugo? Pues se le saca todo el jugo con el IB6. Con este amplificador yo puedo conectar hasta 6 cajas del arreglo lineal en un solo canal. Entonces puedo tener 12 cajas de un IB6 en un solo amplificador de un espacio de rack. Debo decir que los tres modelos tienen el mismo tamaño, un espacio de rack y el más pesado es de 8 kilos. Entonces, a mí me parece, para los que seguramente en algún momento cargaron los amplificadores de los 90, incluso antes, sabrán que 8 kilos en un amplificador que tiene 3200 watts por canal es prácticamente una broma, pero sí existe, ¿no?
¿no? Y es la magia, justo, todo lo que está dentro, ¿no? Toda la tecnología que está dentro. Entonces, vuelvo a repetir, los tres modelos tienen conexión Dante, tienen conexión analógica, los tres modelos tienen DSP y están dedicados para instalación, por la cual yo puedo conectar alarmas directo al amplificador, puedo hacer ruteos en base o con el software. Tienen un DSP bastante robusto, que ahorita vamos a ver. Algo que también me gusta mucho de Community es esta decisión de ser coherente, ¿no? Ellos hace muchos años decidieron dedicarse y enfocarse y especializarse solamente a audio de instalación permanente. Entonces, siendo coherentes con ello, también pensaron que no eran los mejores fabricantes de electrónica, pero sí eran uno de los mejores fabricantes de altavoces. Entonces, pues no se aventaron, digamos que, o no se vieron con realmente la capacidad de fabricar estos amplificadores y buscaron desarrollar estos amplificadores con el que es para mí el mejor fabricante de amplificadores en el mundo. Y vamos a ver a continuación de quién se trata. Perdón, entonces, como bien les digo, esto es un desarrollo que tiene Community junto con PowerSoft, ¿no? Estos amplificadores se diseñan y se fabrican en Italia a partir de las necesidades de los altavoces de Community. PowerSoft es un fabricante de amplificadores que ha marcado diferentes estándares a lo largo de la historia reciente del audio, ¿no? Estos estándares sobre todo han sido en las calidades y en las tecnologías que prácticamente todos usamos en clase de amplificación, en control de altavoces, ¿no? En control de los subwoofers, en subarmónicos y demás cosas. Entonces, igual que Community ha desarrollado historia fabricando altavoces, PowerSoft también es un fabricante que ha desarrollado una muy buena parte de historia que ha marcado tendencias en todo el mundo en cuanto a amplificación. Entonces, vamos a entender un poquito qué es lo que hay dentro, cuáles son las tecnologías que involucra el hecho de usar un amplificador ALC de Community. Una de ellas es la clase D. La clase D de esta tecnología ha sido un concepto que se ha usado ya desde años atrás, ¿no? Aunque estos amplificadores son pioneros en implementar esta tecnología, ¿no? Hay que reconocer que PowerSoft fue la primera compañía en introducir estos módulos de amplificación clase D, sobre todo en altavoces autoamplificados, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología clase D? Pues uno de ellos es el bajo consumo de energía, la alta densidad de potencia, amplificadores más pequeños y ligeros. Esto es un súper ejemplo, ¿no? Tener un amplificador de 3.200 watts por canal en un espacio de rack y que pesa 8 kilos es el mejor ejemplo. Se necesitan menos amplificadores para usar un sistema de sonido. La disipación de calor es mucho más baja, la temperatura de funcionamiento también es mucho más baja y también, sobre todo,
las emisiones de carbono son demasiado bajas, ¿no? Entonces ahora ya es sumamente importante tener mejores energías, ¿no? Energías que sean más limpias. Entonces, el ahorro de energía va a ser una constante, la reducción del tamaño, la reducción de secciones del cable, el ruido al mínimo, la distorsión también al mínimo, ¿no? Esa es en general una de las ventajas, ¿no? Ahora, ¿qué viene con la fuente de alimentación conmutada? Esta tecnología siempre se ha centrado mucho en el ahorro de energía, ¿no? A pesar de que estos amplificadores ofrecen demasiada potencia, es realmente increíble cómo se centran también en el ahorro de energía, ¿no? Entonces, esta tecnología permite el uso de la corrección del factor de potencia, que es justamente el significado del PFC, ¿no? El mundo del espectáculo, incluso sea audio en vivo o sea audio instalación, ahora ya se está volviendo más sensible a los asuntos ambientales, ¿no? En los últimos años. Entonces, por eso es importante ofrecerles herramientas más ecológicas, ¿no? Y esta es una tecnología obligatoria para ir cumpliendo con todas esas necesidades, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en esta fuente de alimentación conmutada? Pues esta tecnología ha demostrado estar por encima de todos los competidores, ¿no? El PFC, y es a partir de ahora el estándar al que quieren llegar todos los demás fabricantes de altavoces, ¿no? Esta tecnología ha marcado un hito y ahora, por ejemplo, un amplificador que no cuenta con esta tecnología de fuente de alimentación conmutada que se ha desarrollado, un amplificador que no cuenta con ella, respectivamente, es 1.5 o 2 veces más grande. El amplificador, me refiero físicamente, es 1.5 o 2 veces más grande cuando no cuentan con esta tecnología que estos amplificadores que sí cuentan con la tecnología PFC, ¿no? Por eso es que pueden ser tan pequeños y tan ligeros, ¿no? Otra de las tecnologías es el manejo inteligente de las crestas, ¿no? Esta tecnología, que en inglés es Smart Rails Management, esta implementa un seguimiento de voltaje en tiempo real en la fuente de alimentación que minimiza las diferencias entre el voltaje de los rieles de voltaje de salida para mejorar la eficiencia en general. ¿En qué se traduce todo este show? Pues se traduce en menor consumo de ralentí, ¿no? Esto es debido al hecho que la disipación inactiva de la etapa de salida, pues depende exponencialmente del voltaje de los rieles, ¿no? Entonces, se reduce el voltaje en los rieles inactivos y todo eso se aprovecha solamente en los rieles activos, ¿no? El piso de ruido es todavía mucho más bajo, ¿no? Por ejemplo, un amplificador de interruptor funciona como un multiplicador o proporciona un voltaje de salida, ¿no? En cada uno de los rieles, ¿no? Sin embargo, en este caso, lo que proporciona es una reducción en el ruido de fondo de más de 6 decibeles en la etapa de salida. Perdón. Me regreso. ¿Qué más podemos ver? La eficiencia en cuanto a condiciones de carga, ¿no? Esto es un poco de lo que hablamos anteriormente, una coincidencia más cercana entre los voltajes de los rieles, tanto de salida como de entrada, ¿no? Que eso sea match y que sea cada vez más compatible, pues va a significar en que yo voy la misma señal de entrada para. Va a ser siempre la misma señal de salida, no va a haber ningún cambio, ¿no? Y en todo momento va a ser acompañada por este voltaje que no va a tener distorsión, no va a tener ruido, y voy a lograr a la salida un mayor nivel de SPL, ¿no? Con esta tecnología. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues tenemos el reciclado de energía. Esto es algo increíble, ¿no? ¿Qué pasa con la energía que el amplificador no usa? Porque, como les digo, yo puedo conectar un altavoz de plafón. Entonces, supongamos que ese altavoz de plafón es de 100 watts y yo tengo un amplificador de 400 watts. ¿Qué pasa con los otros 300 watts? Pues el amplificador es capaz de reciclar esa energía
¿no? Y este reciclaje de energía se hace en beneficio, sobre todo, de la temperatura, ¿no? Por eso es también que estos amplificadores, su temperatura y su control de temperatura simplemente es perfecto, ¿no? En ningún momento se sobrecalientan, en ningún momento yo he usado estos amplificadores en diferentes condiciones y nunca los he visto aumentar más del 10% de temperatura. Entonces, les puedo decir que esta tecnología es sumamente eficiente y por lo cual ustedes pueden confiar 100% en los amplificadores ALC de Community. Lo otro es el factor de amortiguamiento. En este caso, ese factor de amortiguamiento, ya un grupo de ingenieros de Community y un grupo de ingenieros de PowerSoft se dedicaron a macharlo para cada uno de los altavoces de Community. Y nosotros vamos a ver los beneficios de este factor de amortiguamiento, sobre todo en los subwoofers. En los subwoofers que reproducen grandes niveles de presión sonora y estas frecuencias tan bajas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Control. Es lo que nos ofrece control para reproducir lo que queremos reproducir sin gastar energía además y sin tener un movimiento o un excedente de movimiento en nuestro altavoz o en cada uno de nuestros componentes, ¿no? Entonces, la consistencia en el rendimiento del sistema con el tiempo y el uso siempre va a ser coherente, ¿no? Esta es otra super tecnología que es el Moving Magnet Technologies. Estos son controladores de imanes móviles, ¿no? Nosotros vamos a ver el resultado de esta tecnología en las frecuencias o en el espectro mucho más grave, ¿no? Donde se requiere una mayor fuerza para reproducir sonidos de frecuencias de las más graves, ¿no? Sean sonidos como el de bombo, ¿no? Así de ataques rápidos o los sonidos sostenidos, ¿no? Que ahora ya se suelen usar mucho en música electrónica. Entonces, ¿de qué me funciona esto? Esta tecnología que se llama, de hecho, mover. Pues mover es lo que le da el control al factor de amortiguamiento, ¿no? Esta tecnología de imanes móviles representa una fuerza de 4.000 newtons para yo poder controlar ese movimiento que tengo en los subwoofers para reproducir frecuencias graves o subgraves, ya sea en sonidos bajos intermitentes o sostenidos, ¿no? Entonces, esto es simplemente lo que asegura que mi factor de amortiguamiento siempre y en todo momento voy a tener control de él y voy a poder confiar 100% en él, sin importar lo que voy a reproducir, ¿no? Con una fuerza de 4.000 newtons es increíble. Por último, les quiero hablar de la tecnología de DSP. Todo esto que yo les hablé está a la orden de un clic. ¿Y por qué a la orden de un clic? Pues gracias al software con el que yo puedo manejar todo lo que hay dentro de este amplificador y toda la tecnología que ya vimos. Este software es el Harmonia Plus. Es un software libre, gratuito, el cual ustedes pueden descargar desde la página de Community o de Harmonia Plus. Entonces, para que puedan ir jugando y puedan ir teniendo conocimiento de las características y de lo que más o menos se puede hacer con este software, ¿no? Entonces, esto implementa un sistema de control completo, ¿no? Que tiene herramientas realmente bien interesantes y bien facilitadoras de generar una gran experiencia en sistemas de audio instalado, no solamente para nosotros que lo diseñamos, que lo vendemos o que lo instalamos, ¿no? Sino sobre todo para el usuario final, ¿no? Para el tipo que no tiene realmente los conocimientos de ingeniería en audio, de sistemas de sonido, ¿no? Entonces, les facilita realmente la experiencia y la lleva a un nivel que a mí me parece que no habíamos llegado, ¿no? Ese nivel de experiencia y de emoción y de poder comunicar el mensaje o la música para un espacio dado bajo unas condiciones dadas y no importa ni la aplicación, vuelvo a repetir, ni tampoco el compromiso musical. Entonces, me voy a apurar. Hasta acá, si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Por ahí conmigo está mi compañero César Becerril. Y él me puede ayudar también a resolver o a saber si tienen dudas hasta el momento. Ok.
Ok, bueno, voy a continuar. Les voy a mostrar el armonía. Todos ven ahora mi pantalla con el software. Esto es el Harmonia Plus, ¿no? Yo aquí estuve trabajando un ejemplo, algo que fuera a un complejo, a un edificio donde tuviéramos diferentes sitios, diferentes espacios con necesidades también distintas. En este caso, yo tengo una zona de un auditorio para 5.000 personas, que es esta. Tengo una segunda zona con un auditorio más pequeño, ¿no? Para 150 personas. Y por último, tengo otras diferentes zonas de un espacio más reducido y también dedicado, por ejemplo, más bien a oficinas, a consultorios, a recepciones, ¿no? A ese tipo de espacios donde solamente se usa quizás un sistema de audio distribuido para ambientar o para dar uno que otro mensaje, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí en amplificación. Yo tengo la librería de amplificadores de Community. Tengo los tres modelos, el ALC1604, el 3202 y el 404. Y también tengo la librería de amplificadores de PowerSoft, ¿no? Este software es el mismo que se usa para programar todos los amplificadores de PowerSoft. Y aquí tengo diferentes herramientas como sumar racks, como agregar notas, agregar imágenes. Ahorita vamos a ver de qué me sirve agregar una imagen en este caso. Tengo la librería de altavoces, también altavoces autoamplificados, ¿no? Grupos avanzados, grupos array. ¿Para qué me sirve un grupo avanzado? Pues justamente para esto, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, un grupo de altavoces, aquí tengo seis cajas de un arreglo lineal, entonces en lugar de estar moviendo parámetros uno por uno, ¿no? Siendo que todos tienen que tener el mismo parámetro, pues simplemente lo sumo a un grupo avanzado y entonces todo lo que yo mueva en ese grupo va a afectar a todos esos altavoces, ¿no? Me voy a ir rápido a que conozcan ustedes las características y me voy a saltar algunos detalles. Yo puedo hacer el ajuste de preset, como les decía, en algunos casos, por ejemplo, en los subwoofers, yo aquí puedo ajustar el preset en a 70 Hz o a 100 Hz, ¿no? Yo puedo hacer toda esa selección de ajustes desde aquí. En la entrada, yo puedo seleccionar la entrada de un amplificador, por ejemplo, este que es de cuatro canales, pues tiene cuatro entradas, pero es importante que sepan que esas cuatro entradas funcionan por cada canal. Entonces, yo puedo hacer una selección de entradas distinta por cada canal y esa selección puede ser por cuatro Dantes o por cuatro analógicos. Eso no quiere decir que van a ser cuatro entradas analógicas o cuatro Dantes, sino que yo puedo escoger como yo quiera, canal 1, puedo poner analógico, entrada analógica 1. En el canal 2, entonces puedo irme por Dante y puedo seleccionar el Dante 3, ¿no? En el canal 3, igual puedo seleccionar otro Dante, quizás me puedo ir al Dante 1. Y por último, en el analógico 4, voy a seleccionar el 3. Entonces, yo aquí hice una selección entre analógico y Dante. Y como les repito, esta selección es por canal, no es obligatoriamente para la misma para todos los canales, ¿no? Y en la matriz, ¿qué me permite hacer la matriz? Pues una vez que yo seleccioné mis cuatro entradas, yo aquí lo que doy es ajuste de prioridad, ¿no? Entonces, eso me funciona muy bien si yo tengo sistemas de alarmas, de pronto tengo música ambiental. A mí me funciona darle prioridades distintas a cada una de esas entradas. Y vuelvo a repetir, estos ajustes de prioridad también los puedo definir por canal independiente. ¿Okay? El damping, que es justamente este factor de amortiguamiento que ya vimos, esto está definido, alguien más ya hizo esa chamba, nosotros no tenemos que preocuparnos por ello. Y por eso es que existe el damping, pero no podemos mover ningún parámetro de él. ¿Okay? Por último, aquí tenemos el monitoreo de la alimentación eléctrica, ¿no? Aquí estos amplificadores yo los tengo en modo virtual, por eso es que no veo los parámetros, pero aquí me diría a cuántos volts están trabajando o con cuántos volts los estoy alimentando. Ok, ajustes de DSP. ¿Qué tengo aquí? Esto es algo que les va a ser muy familiar, el mute.
Tengo el TestSys. ¿De qué me sirve esta herramienta? Pues para hacer sonar un ruido rosa y que yo pueda ajustar mi sistema. El solo es el seleccionador del altavoz, solo el altavoz que yo quiero usar. La ganancia, esto es ganancia por canal, por salida, ¿ok? El sharing. Esta función es sumamente interesante, la función de sharing. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los arreglos lineales, si yo tuviese un circuito de downfield, ¿no? Es donde normalmente la gente está más cercana de los altavoces y también es el altavoz pues, que no necesita tanto volumen, ¿no? Porque está más cercana de la gente, ¿no? Entonces, quizás llega a las primeras 10 filas o por ahí. Entonces, el sharing lo que me sirve es reducir los decibeles en ese circuito de altavoces, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia de yo mover el sharing a simplemente mover la ganancia? Cuando los sistemas pierden su ajuste de ganancia relativa cada vez que se limitan, esto afecta el patrón de dispersión, porque solamente moví la ganancia, pero el limitador quedó en su ajuste original, ¿no? En su ajuste que tenía previamente. No se movió junto a la ganancia. Entonces, el sharing lo que hace es justo eso, mover la ganancia y el sharing al mismo tiempo y al mismo nivel, ¿no? Para que yo tenga siempre la misma capacidad y mantenga el mismo rango entre la ganancia y el limitador, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite esta función y el patrón de dispersión, pues, no se ve afectado en ningún momento. Después tengo el delay, que también es por canal. Tengo polaridad, sobre todo para esto a mí me encanta, porque ahora ya puedo, con la facilidad de esto, de seleccionar modelo y listo, ahora ya me puedo poner a jugar para hacer sistemas cardioides y sistemas amplifiers en subwoofers, entonces la polaridad es una buena herramienta para ello. Y tengo headroom, yo aquí simplemente voy a poder tener siempre el control de el nivel SPL antes de llegar a limitadores, que como les digo, ahí les voy a explicar, estos amplificadores tienen tres indicadores de color en limitadores, que eso es muy común, es verde, amarillo y rojo. El amarillo no significa que está distorsionando, simplemente significa que está limitando de 6 a 12 decibeles, pero nunca hay distorsión. Y cuando el indicador está en rojo, significa que está limitando más de 12 decibeles, pero nunca hay distorsión, ¿no? Entonces, como ya vimos, la tecnología que contiene este amplificador permite tener ese control de la señal y del voltaje para eliminar la distorsión y simplemente limitar la señal, ¿no? Entonces, me salté, si ustedes se dieron cuenta, la función de EQ. Eso es porque prácticamente en esta función es donde nosotros vamos a poder ver las herramientas completas del amplificador del DSP, ¿no? Aquí voy a tener ganancia, voy a tener sharing, voy a tener mute, voy a tener inversor de polaridad, delay, todo, ¿no? Entonces, para que se den más o menos una idea, yo la verdad no he usado más de tres filtros de ecualización con los altavoces de Community, gracias a su respuesta en frecuencia que es muy plana. Sin embargo, la capacidad de DSP que tienen estos amplificadores es de 32 filtros de ecualización por capa. Cada canal tiene tres capas, entonces yo tengo la capacidad de usar 96 filtros de ecualización por canal. Es una locura. Creo que actualmente nadie ha llegado a usar tantos. No me imagino qué lugar puede ser tan complicado para usar tantos filtros de ecualización o qué altavoz puede necesitarlos tampoco. Sin embargo, esa es la capacidad de DSP que tiene, ¿no? Más o menos para que se den una idea. Y algo también que me parece un gran diferenciador de estos amplificadores es esta función de sharing. Como ya vimos, tiene esta función de acoplar la ganancia y el limitador, pero también
¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un sistema de audio en un estadio y la pérdida de potencia debido a la distancia de cableado, pues va a ser o va a jugar un papel importante? Entonces, esta función de shielding también me sirve para enviar un extra de potencia y compensar esa pérdida de decibeles que yo voy a tener a causa de estas distancias de cableado. Eso es algo también increíble y eso es gracias al reciclado de energía que es capaz de hacer este amplificador y me da la posibilidad de mandar entonces un extra de potencia para eliminar esos decibeles que yo pierdo a causa de la distancia del cableado. Entonces, en lista del sistema, yo voy a tener siempre visualmente todos los amplificadores que voy a tener en mi diseño. Saber si están muteados, saber conocer su headroom, conocer su impedancia, porque tienen la capacidad de medir la impedancia en tiempo real. Aquí yo tengo un planificador con el cual me permite programar cada uno de los amplificadores para que enciendan y apaguen a una hora determinada ya durante un grupo de días. Esto, por ejemplo, en un restaurante yo puedo hacer que enciendan de lunes a viernes de 10 de la mañana y apaguen a las 10 de la noche, pero sábados y domingos apaguen a las 2 de la mañana. Esto lo hacen de manera automática, no se necesita ninguna otra programación, otra matriz, nada, ¿no? Algo interesante en las últimas actualizaciones del software es justamente esta interacción que ahora ya tienen para poder sumarse con un Smart, ya sea un Smart V8 o un Smart DI. Entonces, eso me parece increíble para los que son sumamente dedicados y les encanta estar midiendo y conociendo las condiciones de respuesta en frecuencia y condiciones del recinto y demás cosas. Yo puedo sumar mi Armonía Plus al Smart V8 al DI, ¿no? Además, yo puedo configurar una red VPN, ¿no? Yo puedo controlar y dar soporte del amplificador desde cualquier parte del mundo a partir de esta red VPN. Yo puedo configurar el amplificador para que también me envíe un correo electrónico cada vez que falla algo y me diga qué falló, qué usuario estuvo usando el amplificador, en qué momento y a qué hora, ¿no? Entonces, ahí no hay manera que el cliente me diga, es que nadie le metió mano. No, claro que sí, y yo te digo quién, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes herramientas. Ahora, algo que a mí me parece increíble también es esta vista operadora. Porque si bien yo ya hice un gran trabajo ajustando mi sistema, dedicándome a hacer circuitos de altavoces y demás cosas, ¿qué pasa cuando no tengo a alguien dedicado en la operación del sistema general del edificio? ¿O qué pasa simplemente con la intención de mejorar la experiencia, de hacerlo más fácil, de hacerlo más a la mano, de hacerlo más, como vimos, más divertido también? Entonces, yo puedo generar esta vista operador y yo puedo decidir qué le quiero dar. Un mute al restaurante para que simplemente enciendan y apaguen el sistema cada vez que lo necesiten y tengan una selección de volumen que yo también puedo ajustar a mínimo y máximo, ¿no? Entonces, yo puedo decidir qué tipo de controles le quiero dar a este operador en las diferentes zonas, ¿no? Dependiendo mi grupo de altavoces, dependiendo mi amplificador que tengo destinado a él. Entonces, eso a mí en particular me parece increíble porque no tengo que sumar un software de alguien más, no tengo que sumar un procesador de audio de alguien más. Esto es algo que ya viene en el amplificador, ya está dispuesto. Y que incluso yo puedo hacer escenas. Yo puedo hacer escenas para que trabaje en domingo, para que trabaje en sábado, para que trabaje entre semana, ¿no? Esas escenas pueden tener condiciones quizás de volumen diferente, ¿no? Quizás de grupos de altavoces que van a sonar de lunes a viernes y los sábados y los domingos no suenan, o al revés, ¿no? Un grupo de altavoces que se enciende hasta el sábado y el domingo. Entonces, esto simplifica realmente, también minimiza el margen de error. Esto me permite que la gente que no tenga conocimiento de audio, pues simplemente no tenga acceso a los parámetros del amplificador y no vaya por ahí a resultar en daño, ¿no? Entonces, el amplificador me permite monitorear todo. Este es el histórico de eventos. Me permite monitorear las entradas, los altavoces, ¿no? Me permite medir la temperatura, el firmware, las mediciones, todo. Incluso aquí siempre me va a medir el voltaje y también en altavoces me va a medir el headroom y la impedancia, ¿no? Se va a mover la impedancia en tiempo real, siempre para darle solamente
la potencia que necesita cada uno de los altavoces o cada grupo de altavoces, porque es importante que ustedes conozcan que cuando yo le voy a conectar altavoces al amplificador, soy capaz de decirle si estos altavoces van a estar en paralelo. A mí me parece algo increíble porque si yo le doy esos datos al amplificador, ¿cuántos altavoces voy a conectar en un solo canal? Entonces, todos los parámetros que ya vimos se modifican para ser usados a un grupo determinado de altavoces, sea uno, sea dos o sea tres, ¿no? Entonces, eso me encanta porque es el tipo de calidad que nos pueden ofrecer estos amplificadores, ¿no? Saber, no es lo mismo el rendimiento cuando se conecta un solo altavoz, que dos, que tres, que cuatro. Entonces, esos parámetros los ajusta el amplificador una vez que yo le digo cuántos altavoces, de qué modelo y cómo los voy a conectar, ¿no? Me parece que esas son las generalidades. Voy a dejar 5 minutos a preguntas, si es que existen. Disculpen ustedes el tiempo. Hay un webinar más después de mí. Entonces, me apuro con ello. Creo que abarcamos las generalidades de los amplificadores. Y si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Este es el momento. Y de cualquier modo, en pantalla en este momento pueden ver mi correo donde yo puedo atender cualquier cosa que necesiten. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. No sé si los dormí o todo quedó realmente muy claro, ¿no? De cualquier modo, por favor sepan que en todo momento yo estoy disponible para atender cualquier cosa, cualquier asunto relacionado. ¿Estos amplificadores tienen alguna protección IP? Cuando yo los conecto en red, no sé si te refieres a eso, yo puedo asignarles contraseña. Yo puedo asignar no solamente una contraseña para accesar al amplificador, sino también una contraseña de usuario, ¿no? Entonces, en cuanto a corriente, también son demasiado seguros, o sea, no tienen ningún problema. Yo los puedo usar en Europa, los puedo usar aquí en América y siempre se van acoplando. Ah, para uso exterior. Pues mira, es un asunto que va más allá del rendimiento. La electrónica, si bien estos no pueden ser expuestos como un altavoz al exterior, sí tienen que ser cuidados, sobre todo en el caso de las sales marinas, en ese tipo de aplicaciones, que en su instalación a veces hay gabinetes dedicados, ¿no? Para contrarrestar la humedad, para contrarrestar la salinidad, ¿no? Estas son tarjetas electrónicas y hasta el momento, pues todos se ven en algún momento en riesgo por la exposición, sobre todo a salinidad, ¿no? Sí, los puedes usar con routers, no hay ningún problema. Cuando los usas con routers, los puedes funcionar de manera inalámbrica, entonces se vuelve un control remoto más eficiente. Entonces, en exterior, en aplicación de exterior, sí lo puedes usar. Solamente te recomiendo de cualquier modo tener un gabinete dedicado a aislarlos de la salinidad, por favor. ¿Los filtros de ecualización son FIR? Sí. Ahorita tenemos, bueno, como saben, Marco, algún proyecto. Pues más bien tenemos propuestas ahí atoradas que, dadas las condiciones y la situación que estamos viviendo, nos gustaría mostrarles pronto dónde están el arreglo lineal o los altavoces de gran formato con estos amplificadores. Entonces, hasta el momento hemos tenido instalaciones que tal vez no tienen ese gran formato con estos amplificadores, pero esperemos ya cuando se normalice esto, poderles invitar y que conozcan estos proyectos de gran formato con los amplificadores. Sin embargo, bueno, estos amplis ya están probados en todo el mundo, ¿no?
Y con Community, pues hay aplicaciones en Estados Unidos, al momento en Europa, entonces, pero ya pronto tendremos unos ejemplos que compartirles e invitarlos aquí en México, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias a todos, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho el tiempo que hayan hecho en su agenda para darme su atención. Disculpen de nuevo la carrera, está por comenzar otro webinar y entonces me tengo que retirar. Les agradezco mucho tiempo, su tiempo, deseo que todos se encuentren muy bien, que su familia se encuentre bien. Muchas gracias y tengan todos muy buen día. Gracias.